Hola a todos, aquí en un nuevo gameplay. Y estamos con Pepsi Man. Aquí estoy con mi colección de latitas de Pepsi. Tengo dos black y dos comunes. La black es asquerosa, todo el mundo lo sabe. ¿Ves? Eso es racista. Tengo razón, pero tienes razón. Le vamos a dar iniciar. Yo estoy jugando con joystick de Xbox a un juego de PlayStation 1. Los controles son lo mismo que en Play 1, así que... Hey, let's start the game. ¿Qué tiempos aquellos? Cuando me llamaban chico Pepsi en la escuela por comprarme todos los días Pepsi. Necesitaba cafeína, chicos, no iba a sobrevivir el día sin cafeína. Ah, Pepsi Man, you got here just at the perfect time. I got a call that a vending machine ahead ran out of Pepsi. And I was just on my way there, when I got a flat tire. There are a bunch of people gathered in front of the vending machine. They want Pepsi! And the word is that they're just about to riot. I plan to head over there as soon as I can fix this flat. But it looks like it's gonna take some time. Can't you do something, Pepsi Man? Ahí empieza. Fue larga esa pantalla de cargando, Ah, funciona con los pads, con los botones de la flecha. No funciona con el analógico. Me acabo de percatar de eso. Aceleramos con el cuadrado y para adelante. Madre que lo trajo. Saltamos esto. Va para adelante solo. O sea, yo no lo manejo para adelante, solamente lo hago acelerar yendo hacia adelante. Pero el personaje se mueve solo. Con el cuadrado solo nos deslizamos. Con el cuadrado y apuntando hacia adelante aceleramos. Maldita sea con la casa esta. La cámara aquí es inmunda. No, no. Pepsi Man me tapa los obstáculos, entonces me llevo las cosas puestas. Por delante. Y aquí se invierten los controles. Si apretamos la izquierda vamos a la derecha y si apretamos la derecha vamos a la izquierda. Está desorientadísimo el Pepsi Man. Ahí estamos. Y si aceleramos aquí, podemos destruir la casa. ¿Ven? Destruimos las paredes. Segundo checkpoint. Otra vez el camión de basura tirando vidrio. Que no me tires vidrio, me salté un par de latas. Maldita sea. Nuestra línea de vida es el símbolo de Pepsi. Ahí ya me queda parpadeando. Significa que un golpe más y me muero. Lo tenemos que llenar con Pepsis, obviamente. Juntando muchas Pepsis, ven, se llena el símbolo de vida. Llegamos. No hay nadie aquí en esta expendedora. El vendedor me dijo que habría gente esperando en la expendedora. Que hay mucha gente esperando su Pepsi. Y esta expendedora tiene Pepsi. Y nosotros teníamos que llevar Pepsi a la gente. No tiene mucho sentido. Chupito de Pepsi. Por favor, Pepsi, un Pepsi Man 2. Que tenga varios modos de juego, no simplemente ir hacia adelante. Casi me atropella eso. Ay, Dios. Y Dios. Era imposible esquivarlo. No me toquen, no me toquen. Casi me caigo en el agujero. Hijo de su pinche madre. Y ahí perdemos una vida. Cada vez que caemos o nos golpean tres veces seguidas, perdemos una vida. Maldita sea. Tres veces seguidas quiero decir a que se nos acabe la vida. La vida igual la podemos seguir cargando con latitas de Pepsi. Ahí estamos. Maldita sea, calculé mal el salto. 12 segundos después. No aceleres, Nico, no aceleres. Ahora sí, había que acelerar para saltar los huecos grandes. Los huecos grandes ya vieron que se saltan acelerando. Me estoy llevando todo por delante, pero no me importa. Checkpoint. Y ahora, segundo ítem. Esta patineta se mueve muy tosca. Y me mata cada vez que pierdo con la patineta. Y vuelvo a empezar.
Pero dame tiempo, no me dio tiempo a nada. Estoy jugando a doble de velocidad, entonces es una molestia. Es muy ortopédica esta patineta. Es muy fea. Se mueve mucho más lento que Pepsi Man sin patineta. Se mueve mucho más lento. Por eso hay que ir con tiempo preparado y hay que saltar también eso. Porque si no nos morimos. No, otra vez tú no, otra vez tú no. Camión inmundo, el camión de la mudanza. Chango, acelera Pepsi Man, acelera, acelera, acelera. Ahí estamos, llegamos justo. Aquí sí está toda la gente esperando por su Pepsi. Me encantaba Pepsi Man. A mi país nunca llegó, creo que nada de Pepsi. Creo que llegaron las tapitas con la figura de Pepsi, nada más. Yo quiero la figura articulada, la vi por internet y es preciosa. Pepsi Man, ¿qué haces en el medio de la calle? Y aquí voy a sufrir. Nunca me pude pasar este nivel de pequeño. Esta parte, mejor dicho. Porque va al doble de velocidad. Si nos da tres veces, si chocamos tres veces, morimos. Nos aplasta la Pepsi. Algunos centímetros más tarde. Que me lo paso. Que me lo paso, que me muero. ¡No! ¡Esa era la última! ¡Miren la liñita! ¡No! Bueno, volveremos cuando me lo pase. Continuo. Y ahí empezamos desde el nivel donde estábamos. ¿Ven? Ahí exactamente. Pero el conductor también medio imbécil, ¿no frenó? Algún día. Tenemos que ir bien por el medio y un poquito hacia la derecha. La izquierda de Pepsi Man. Pinche bicicleta siempre me la como, me olvido. Vamos bien. Vamos bien. Vamos bien. ¡Sí! ¡Me lo pasé! De chico nunca podía pasarme esto. De grande nunca me puse en serio con Pepsi Man. Stage 1 clear, al fin. Me costó unos 5 intentos más o menos. No junté todas las botellas, bueno, todas las latitas. You're doing pretty good. No tanto. Have a Pepsi. Gracias por hacerme acordar. Next stage. No, todavía no. Qué buena publicidad. Nos vemos en Snape.